El siguiente ponente es Félix Bermejo, neurólogo, psicólogo. Ha desarrollado mayoritariamente su labor profesional en el servicio de neurología del Hospital 12 de Octubre, siendo desde el 98 hasta el 2015 el jefe de este servicio. Pertenece a numerosas sociedades científicas y fue desde el 98 hasta el 2000 presidente de la Sociedad Española de Neurología. Actualmente pertenece a CiberNet, Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas. Es investigador consultor del Instituto I+12 del Hospital Universitario y hasta hace un par de meses, hasta que se ha jubilado, jefe de servicio de neurología también. Y felicidades por una jubilación activa. Sí, gracias. Y detenta la cátedra extraordinaria de Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Su línea de investigación ha sido preferentemente las enfermedades neurodegenerativas y sobre todo la demencia y enfermedad de Alzheimer. Y en ese ámbito ha desarrollado investigaciones clínicas, epidemiológicas y ensayos clínicos con diversos fármacos. Probablemente su mayor logro en el campo de la investigación ha sido el desarrollo de un estudio de población llamado NEDICES, que lo podéis ver en la web cibernet.es, en el que se ha evaluado las principales enfermedades sistémicas y sobre todo neurológicas de anciano y sobre todo la demencia y enfermedad de Alzheimer y sus aspectos clínicos, evolutivos y de mortalidad, así como estudios sobre la problemática de los cuidadores de esta enfermedad. Hoy nos va a hablar sobre investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzheimer, un futuro prometedor. Pese a los grandes esfuerzos en la investigación básica y farmacológica en la enfermedad de Alzheimer, su cura biológica, fármacos, vacunas, no parece cercana. Sin embargo, hay motivos para ser optimistas porque tanto su investigación biológica como sociosanitaria parecen incardinadas en el aparato social de investigación. Existen muchas posibilidades de prevención y retraso en la aparición de esta enfermedad. Reducción de factores de riesgo vasculares, dieta adecuada, incremento de la actividad física y mental, educación continuada y de actividades sociales. Es posible implementar estudios y ensayos multimodales, biológicos y psicosociales en un futuro cercano y ver este con optimismo. Todo tuyo. Muchas gracias, señor presidente. Quiero en principio también agradecer a los organizadores del simposio su amable invitación y a la audiencia, porque ya es una hora tardía, por su paciencia y por su interés en el simposio. Y después de esto es una diapositiva donde presento, donde he trabajado más de casi 40 años en el Hospital 12 de Octubre y en otros sitios, pero ahí fundamentalmente. Y les presento el contenido de la comunicación, que procuraré ser lo más breve posible. Haré una primera mención a la importancia sociosanitaria de la enfermedad de Alzheimer, que se ha hecho mucha durante la mañana. Después, un breve concepto de lo que es actualmente se considera como enfermedad de Alzheimer, que ha sufrido unos grandes avatares históricos y va a sufrir más. Y una investigación, un estudio de la investigación española en Alzheimer, hecha con la base Medline. Después hablaré un poco de la investigación y acción y las conclusiones. Vamos a empezar por lo que esta mañana también se ha señalado, que es la gran importancia sociosanitaria de la enfermedad. El puntero, yo creo que se ve, estamos en el cuarto lugar, empezando por lo peor, que es la isquemia miocárdica, que es la enfermedad que más mata en los países de alto nivel de renta. Le siguen los ictus. La depresión no causa mortalidad, pero sí causa un gran sufrimiento porque la padecen muchas personas. Y en cuarto lugar, en este índice de combinación de sufrimiento, de carga y de mortalidad, se encuentran las demencias. Es un mal lugar, desde luego. Bueno, esto no lo voy a comentar, es un panorama pesimista con el envejecimiento, de la posible incidencia, que yo creo que no va a llegarse a dar tan pesimista como está puesto ahí, pero sí es desde luego lo suficientemente mala para ser una prioridad de salud pública, como ha puesto la OMS desde hace varios años.
Y esto sería la introducción de la situación de la enfermedad de Alzheimer, situación sociosanitaria. Y ahora vamos a hablar un poquito de cuál es el concepto actual de la enfermedad de Alzheimer. Se la considera hoy una enfermedad neurodegenerativa, genética y ambiental. Es progresiva y está decididamente asociada al envejecimiento, como se ha señalado muy bien esta mañana. Y hay dos grandes formas. Una, muy infrecuente, quizá el 1% nada más, que se debe a la acción deletérea de tres genes. Es rara y suele afectar a familias y a pocas personas, realmente. Y la gran mayoría, quizá el 95%, es la combinación de dos cosas. Múltiples genes, quizá 100, y ciertos ambientes, ciertos factores de riesgo ambiental que se han analizado esta mañana con mucha atención por el profesor Prince y que son fundamentalmente la educación, el estilo de vida y los factores de riesgo vasculares y la falta de ejercicio físico. Esto sería el panorama conceptual. Pero ¿cómo aparece esta enfermedad? Pues les he traído una diapositiva sacada del esquema de Dafner y lo pongo aquí. La enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad que aparece en el envejecimiento. Sí, aparece, pero no aparece en el cerebro. Es una enfermedad que se gesta en el cerebro durante 10 a 30 años. Alguien preguntará cómo se sabe esto. Lo podría explicar, pero no tengo tiempo, pero se sabe con seguridad. En el cerebro aparecen lesiones tipo Alzheimer cuando los sujetos estamos en una situación normal, pero se ha visto que antes de que aparezca la enfermedad como tal, aparecen algunos biomarcadores, hoy quizá el PET sea el más definitivo, pero otros análisis en sangre o en líquido cefalorraquídeo pueden indicar que la enfermedad va a aparecer. Después aparece lo que se llama la alteración cognitiva leve o MCI, es decir, MCI en inglés. Y después de un breve periodo, esto es un periodo de 1, 2 años, 3, después aparece la demencia que dura de 5 a 10 años por término medio. Es decir, la enfermedad es una enfermedad que tiene de 15 a 40 años en nuestro cerebro, aunque se manifieste en la ancianidad fundamentalmente a partir de los 80 años. Esto es así y es quizá una sorpresa para algunos. ¿Cómo hemos llegado a eso? Pues ha sido una larga tarea de mucha investigación a lo largo de un siglo, que yo no puedo resumir nada más que en 2 o 3 diapositivas, porque el presidente de la mesa no me deja más tiempo, lo cual me parece muy razonable. Igual me parece muy razonable. Es así y es así. He de decir que probablemente, y como han señalado muchos autores, el epónimo de enfermedad de Alzheimer sea un capricho de un catedrático con gran poder, Kraepelin, que a su discípulo, en una descripción que hizo de un caso en 1907, con unas degeneración neurofibrilar, dijo, esto es una nueva enfermedad, se va a llamar demencia presenil y además le dio una cátedra. Pero esto había sido descrito previamente por otros autores. Esta es la descripción que hizo Alzheimer y sus dibujitos de la degeneración neurofibrilar. Se ve aquí esos dibujitos sacados de un libro. Esto es cómo se ve la degeneración neurofibrilar al microscopio. Esto es cómo se ve en el esqueleto de las neuronas, el que mantiene la neurona erguida, que se llaman neurofilamentos. Y esa es la descripción. Pero lo que hoy en día se considera más importante, que es el acúmulo de beta-amiloide de una proteína, voy a dar marcha atrás porque no se ve bien. Esto lo describió otros autores antes que Alzheimer, pero pasó desapercibido. Es más, la enfermedad pasó desapercibido en el mar de publicaciones médicas durante 60 años aproximadamente. No se le hizo caso. La gente pensaba que la enfermedad, la demencia senil, que era una mezcla de Alzheimer y demencia vascular, era producida por la arteriosclerosis de las arterias y nada más. Tal es así que el primer medicamento contra la demencia fue un vasodilatador cerebral que se llamaba hidergina, que está ahí puesto. Uy, se me ha ido.
Estas cosas pasan con los ingenios modernos. Y esa era la concepción que ha habido hasta el año 68, es decir, mucho tiempo. Durante ese tiempo la enfermedad de Alzheimer permaneció aparcada. Esto demuestra cómo en las personas con demencia, en las personas con mucha edad, el árbol arterial que irriga el cerebro está con arteriosclerosis. Aquí se ve cómo las arterias están más estrechas en estos pacientes. Pero en el año 68, una investigación inglesa demostró que lo que causaba la demencia vascular no era el estrechamiento de las arterias, que era muy parecido en los normales y en los dementes, sino los infartos cerebrales. Y lo que causaba la enfermedad de Alzheimer eran unas lesiones que había descrito Alzheimer y otros autores. Y así fue como más tarde han aparecido otras teorías de cómo es esta enfermedad que la produce, la más señalada y para la que existen fármacos es la hipótesis colinérgica y la actual es la cascada amiloide. Estos son los autores que la mantienen y esto muy brevemente, Whitehouse demostró que en el núcleo basal de Meyner, estos núcleos pequeñitos que hay en el cerebro, había una despoblación neuronal y que estas neuronas inervaban toda la corteza cerebral y el hipocampo donde está la memoria, donde radica la memoria. Y se dijo, pues si eso pasa, vamos a darle fármacos colinérgicos y mejoran los síntomas. Y así fue. Se empezaron a dar el donepecilo, la rivastigmina, la galantamina y la memantina, que son fármacos que facilitan la neurotransmisión. Sí, pero no curan la enfermedad. Y la hipótesis colinérgica sería... amiloidea, la cascada amiloide, sería que una proteína especial que se llama la proteína, la APP, cuando es anormal por causas genéticas fundamentalmente o por otras causas, convierte al amiloide en una sustancia insoluble que se deposita en las placas amiloideas. ¿Cuál ha sido el interés científico? Quitar el amiloide del cerebro. Y para eso se han hecho las vacunas y para eso se han hecho otros fármacos que eliminan el amiloide del cerebro. ¿Pero qué ha pasado? Que el amiloide del cerebro ha salido con esos fármacos, con esa vacuna, pero los pacientes no se han curado. Luego, ante esa situación de fracaso terapéutico en la que se han invertido miles de millones de dólares o de euros, hay dos alternativas. La primera es la que han dicho muchos científicos. No funcionan esos fármacos, pero la hipótesis es cierta. No funcionan porque ya el sujeto está demente y ya no se le puede curar. Bueno, pues vamos a dárselo antes de que esté demente, en esa larga trayectoria que he puesto. Bien, en eso estamos. Pero hay otros autores que dicen que va. La enfermedad de Alzheimer y su denominación fue un capricho histórico. Y eso es falso. No es debido al acúmulo de amiloide ni de degeneración neurofibrilar, sino a otros procesos más íntimos. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad sistémica que está en la sangre, que está en la saliva, que está en las células, que está en los linfocitos y se manifiesta en el cerebro. Ese proceso es previo a la aparición de la enfermedad. Sería de Tujits hipótesis. Terry ya lo dijo antes, que lo que causa la demencia es las alteraciones sinápticas y no el depósito amiloide. Como siempre me he pasado de tiempo y vamos a ir muy rápido. Este es una pequeña gota de humor, donde el humorista piensa que lo mejor que hay que investigar es la diosa Fortuna y no otras cosas, pero no es nuestro caso. Nuestro caso es hacer una investigación en Medline de cómo está la investigación en España de esta enfermedad. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que en el mundo, en la base Medline, que es una base que está en Bethesda, en Washington, que tiene las principales revistas científicas, hay más de 77.000 artículos científicos en este momento, aquí se ve por años. En España le corresponde 1969 de esos artículos y yo he hecho un análisis bibliométrico de muchos epígrafes, es decir, he puesto Alzheimer disease en Spain, en biomarkers, en cuidadores, economía, planes, política, prevención, primaria,
cuidados primarios, es decir, asistencia primaria, aspectos sociales, etcétera. ¿Y qué ha salido? Pues ha salido lo siguiente. Primero, que la enfermedad de Alzheimer se investiga bastante en España. Por cada artículo que aparece en España aparecen 40 más en internacionales, sí, pero es que en otras enfermedades como el infarto de miocardio aparecen 80, en el cáncer de mama 70, en la tuberculosis 100, es decir, que investigamos bastante. Incluso investigamos más en Alzheimer que en ictus o que en esclerosis múltiple. ¿A qué se debe esto? Se debe que España tiene una tradición de investigación básica, en gran medida, tiene una tradición de investigación básica neurocientífica iniciada por Cajal y por toda su escuela. ¿Cuáles son las áreas que hay bastantes estudios? El tratamiento, la psicología, los cuidadores y las encuestas poblacionales. ¿Cuál no hay? ¿En qué áreas no hay muchos tratamientos? En la terapia no farmacológico, en los aspectos socioeconómicos, en los planes de atención, etcétera. Entonces, vamos a pasar brevísimamente las áreas deficitarias. Yo creo que la área deficitaria importante es que en España no hay un plan de Alzheimer. En el año 98 y 99 se intentó con un plan parlamentario, yo fui ponente de ese plan, pero no se aprobó. Podría contar la historia, porque es una historia maravillosa o desgraciada, como se mire, pero no me parece oportuno ni hay tiempo. Sí decir que algunos países europeos, como Francia, Holanda, el Reino Unido, disponen y que incluso países emergentes, como la India, también disponen y que Portugal lo está intentando, como hemos visto. Y también hay muy pocas terapias sobre tratamientos no farmacológicos, de las que ha hablado nuestro ponente hace un ratito. Hay una excelente revisión de Lazarán sobre estas terapias no farmacológicas, sin embargo. O sea que desde el aparato gubernativo, administración, no se ha conseguido un plan de Alzheimer para este país. Pero ¿qué opinan los ciudadanos y los cuidadores de cómo está, de cómo actúa el gobierno y la administración para el conocimiento de la enfermedad de Alzheimer? Pues aquí tienen un estudio y donde se ve que los ciudadanos y los cuidadores ponen a España en un lugar bastante malo, aquí lo tenemos, 24-25% dicen que sí se actúa bien, el resto que no, frente a Alemania, frente a Francia y frente al Reino Unido, los cuidadores. En la detención precoz tampoco andamos bien, lo comentaría, pero es imposible, no hay tiempo. El sistema sanitario español es aceptable, yo creo que no es bueno, pero sí es aceptable, pero esto no lo resuelve bien y se tardan más de 2 años del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hay buenas noticias, señalaré las que refieren a España porque no hay tiempo. Además de un incremento del conocimiento de la enfermedad de Alzheimer por la población, pues hay buenas noticias en que tenemos bastantes estudios de poblacionales y señalaré el de Zaragoza y el nuestro, el Nedices, que ha producido bastantes artículos científicos, que ha descrito la prevalencia de la enfermedad. No hay 800.000 Alzheimer en España, hay como mucho 400.000, según estos estudios. Es posible que haya 600.000 demencias. No se puede hacer un registro, lo impedirían las leyes y es de enfermedad de Alzheimer y es inviable. Se ha dicho aquí con un gran interés que debería hacerse, sí, se debería hacer, pero no se puede hacer. Y no sé qué decirles más, no me resisto a poner los dos trabajos sobre aspectos sociales y sobre el estudio Nedices y el nuevo que intentamos hacer con un biobanco. Y del futuro solo voy a hablar, porque ya no tenemos más tiempo, de las conclusiones. Podría hablar muchas cosas, pero de las conclusiones porque no hay más tiempo y quiero terminar en tiempo. Fíjense ustedes qué cantidad de tiempo tenemos para modificar la educación, la actividad física y mental, la dieta, los factores de riesgo vasculares, la actividad social y como el doctor Prince ha mantenido hoy. Muchos de ellos actúan también cuando el paciente ya tiene la demencia. Y eso es la idea positiva para el futuro. Muchas gracias.
Gracias, Mira. Gracias, Félix. Gracias, Antonio. La verdad es que me duele haber tenido que recortar, porque yo he sufrido también cuando a uno le recortan una exposición que tenía previsto para un tiempo y le van diciendo que le faltan 5 minutos cuando disponía de 20 y le recortamos a 15, pues efectivamente no es cómodo y no es justo tampoco. Y es más injusto que siempre toque en las últimas ponencias de las jornadas. Y a todos vosotros, gracias por venir hoy y sobre todo gracias y ánimos para seguir avanzando en ese objetivo, hacia ese objetivo común. Muchas gracias. Buenas tardes ya a todos. Directamente damos por concluida este simposio intenso, aunque breve. Esperamos haber satisfecho los objetivos pretendidos. Esperamos haber dado una visión global de los avances en investigación y, sobre todo, esperamos que haya servido también como plataforma para concienciar a la opinión pública, que ya lo está, sobre la importancia del Alzheimer y para motivar programas y políticas públicas centradas en el Alzheimer. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Buenas tardes ya.